el que se atreve a dañar la propiedad pública o privada debe saber cuáles son las consecuencias. Yo diría que la junta directiva de esta asamblea legislativa debe reportar, debe tener videos, debe tener un reporte de la vigilancia y mandar eso a las instancias correspondientes. En segundo lugar, yo creo que hablar de privatizaciones a estas alturas, creo que realmente estamos haciendo politiquería. Yo creo que es importante tener claro que nadie en este país está con la intención de privatizar ninguna institución, a excepción del gobierno, que sí, ya hizo la privatización de la Lotería Nacional, sin incluso pedir permiso a esta Asamblea Legislativa, como dicen que corresponde, los entendidos en esa materia. Sin embargo, como le repito, creo que de privatizaciones ya debería ser una palabra que debería estar fuera del lenguaje de cualquier salvadoreño, sobre todo en el área de salud.